uno de los familiares, con todos, Señor, desde su familia materna hasta su familia paterna, porque sabemos todos que de algún modo todos sufren y reconocemos la pérdida que para cada uno de nosotros tiene un hijo. Señor, te pedimos que seas tú en estos momentos iluminando a cada una de las personas que trabajan en este caso. Te pedimos que seas tú poniendo tu mano, Señor, muy en especial sobre cada uno de los fiscales que está trabajando también en este caso, los agentes, Señor, investigadores, y sobre todas las cosas, Señor, seas impartiendo conciencia sobre aquel que hizo los actos, Señor. Este pueblo está indignado, estamos, Señor, sufriendo colectivamente, y somos miles de familias las que hemos, de alguna manera, Señor, hemos sido tocadas ante la muerte de este niño, Señor. Mientras miles de niños en nuestro país dormían, Lorenzo estaba siendo tristemente ejecutado, Señor. Te pedimos que seas tú, de alguna manera, ayudándonos a todos, fortaleciendo este pueblo, Señor, ayudándonos a confiar en lo que se supone que sea la justicia con una balanza equilibrada, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, que le podamos explicar a nuestros hijos, Señor, lo que está sucediendo, para que ellos también tomen conciencia de cómo, Señor, hay que proteger a nuestros niños, Señor. Te pedimos protección.